Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, estamos siguiendo muy atentamente la trayectoria del huracán Idalia. Según el New York Times, todavía es un huracán categoría 2, pero está a punto de convertirse en uno de categoría 3. En algún momento de la madrugada de mañana, miércoles. 30 de agosto, el huracán Idalia va a entrar en algún punto más o menos equidistante entre al norte de Gainesville y al sur de Tallahassee. Esta es la probable trayectoria del huracán Idalia, que, repito, entrará en la madrugada de mañana por la costa norte oeste de la Florida muy cerquita de Gainesville y de Tallahassee. Y luego ya el domingo regresa al océano y se va disolviendo. Ahora son más o menos vientos huracanados de 100 a 110 millas por hora. Seguiremos reportando. Tengo un par de encuestas sobre la percepción general de la gente respecto de la edad de Biden y de Trump. A mucha gente la edad de Biden le parece excesiva para que aspire a un segundo mandato. No así respecto de Trump, veamos. Entre los independientes, y este es el número que cuenta, ¿no? 77% piensan que Biden está muy viejito para aspirar a la reelección, y yo estoy de acuerdo. Y 51% que Trump está ya también en edad muy avanzada para aspirar a la reelección. Trump es tres años menor que Biden, como ustedes bien saben. En el siguiente cuadro se advierte, si uno se concentra en la columna del medio, uh, los dígitos sobre fondo gris, el 74% de los independientes creen que Biden está ya muy mayorcito para aspirar a cuatro años más como presidente. En cambio, solo el 48% de los independientes consideran que Trump está ya muy entrado en la edad de la senectud, en la edad provecta. Así que la gente está más dispuesta a pensar que Trump sí da fuelle, sí posee vigor para un uh, mandato presidencial de cuatro años, pero no así el señor Biden. Biden, como vemos todas las noches, se arrastra, ¿no? Se arrastra y se advierte claramente su edad. Por otra parte, en el canal ultraconservador, ultraderechista Newsmax, que ha conseguido la proeza de ponerse a la derecha de Fox News, se ha emitido una entrevista con el ex fiscal general de Ucrania. El señor Víctor Shokin. Esto se ha emitido también en Fox. Shokin fue fiscal general de Ucrania y en 2016, cuando el presidente de ese país era Poroshenko, fue despedido por orden de Biden, que era vicepresidente de uh, Obama todavía. Todavía. Es decir, el primer semestre de 2016 o por ahí, ¿no? porque las elecciones que ganó Trump fueron en noviembre de 2016. Pero antes, cuando Biden todavía era vicepresidente, todos recordamos que Biden dijo, si ustedes, señores de Ucrania, señor presidente Poroshenko, quieren nuestra ayuda económica de un billón de dólares, hay una sola condición no negociable, tienen que despedir al fiscal Víctor Shogun. Ahora el fiscal Víctor Shogun ha hablado y ha dicho que Biden... Vicepresidente y su hijo Hunter Biden recibieron sobornos millonarios de la empresa estatal ucraniana Burisma, y que él estaba investigando esos sobornos, y que por eso Biden, siendo vicepresidente en funciones, presionó sin disimulo ninguno, abiertamente, para que fuese despedido Víctor Shogin como fiscal general de Ucrania, a condición de que si no lo despedían, no había ayuda económica.